chicos y chicas, bienvenidos un jueves más aquí a mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis toda la semana, muchos besitos. Y en el vídeo de hoy, ¿qué os traigo en el vídeo de hoy? Y es que, como ya sabéis, estamos en pleno enero y acaban de empezar las rebajas, así que te traigo tips y recomendaciones para que no te vuelvas loca, para que vaya a tiro hecho a lo que hay que comprar, a lo que hay que, en lo que hay que invertir el dinero en las rebajas. Así que si no te quieres perder todos estos tips, recomendaciones para que estas rebajas de invierno, que son las que a mí personalmente más me gustan, pues sean exitosas, quédate donde estás y, como se dice, ¡dentro vídeo! Chicas y chicos, perdonad lo primero de todo la voz que tengo, pero es que tengo un trancazo enorme y no acabo de soltarlo. Voy a intentar hablar lo mejor posible, pero me noto como, no sé, la voz extraña. Lo primero que os quiero enseñar es el labial que llevo, que luego me preguntáis muchísimo y me es más difícil contestar una por una. El tono de labial que llevo es el 01 de los mates de Essence, que son mis favoritos, los que más estoy utilizando ahora a diario, porque son mates, son de larga duración, pero no resecan. Entonces me gustan muchísimo. El 01 de Essence, el 01. Segunda cosa que os quiero enseñar, y es que me han hecho llegar de Hey Happiness, que ya sabéis que yo trabajo con ellos, y siempre, siempre, siempre en todos los vídeos me preguntáis de dónde es, de qué joyería es la que llevas, qué pendientito. Pues casi todos mis pendientes son de Hey Happiness. Y deciros que me han dado un código de descuento del 10%, ahora ya que estamos en la rebaja. Es Elena García, Elena con H, lo aparecerá por pantalla y os lo dejaré linkeado en la cajita de información. Para pedidos superiores a 29€, y solo va a estar activo del 12 de enero al 12 de febrero, un mesecito. Bueno, las cajas vienen así, son súper monas, ahí lo podéis ver, Hey Happiness, y viene el interior con tu bolsita. Y en esta ocasión, mirad lo que me he pedido. He pedido estos pendientes, toda la joyería de Hey Happiness siempre, siempre es plata bañada en oro o acero bañado de súper buena calidad. Nunca jamás se me ha puesto nada feo. Este colgantito, por ejemplo, lo he pedido, es una mariposa, ahí lo podéis ver, como con circonitas blancas. Y yo, como yo tengo un montón de cadenas, pues me he pedido simplemente lo que es el colgantito. Ya os digo, en plata de 925. Que me gusta mucho ponerme colgantitos muy pequeñitos. Y me gusta mezclar, pues eso, el dorado con plata. Pues esta mariposa la he cogido también de su página, los pendientitos. Y estos me parecen también monísimos. Para segundo pendiente o para el primero. Me parece muy, muy, muy mono. Y ya os digo, son estos. Bueno, la otra cajita es así en gris. Son estos otros pendientitos. Yo os digo que los pendientes de Hey Happiness me gustan muchísimo. Y bueno, ya sabéis que tenéis del 12 de enero al 12 de febrero el descuento del 10%. Estos son unos aretitos básicos, 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 sin piedrita y sin nada. Es simplemente el aro básico, plata bañada en oro de 18 quilates, y son los que yo me suelo poner en la oreja. Como tengo varios pendientitos, pues me gusta ponérmelo en el segundo, en el tercer agujerito. Me los voy a cambiar ahora ya por estos básicos, basiquísimos, pero que quedan espectacular. Y esto me puedo tirar con ellos un año entero sin cambiármelo, que no se ponen feos. Me baño en el mar, me ducho con ellos y van genial. Y ahora, bueno, hablando de la rebaja, antes de meterme a daros los consejos y los tips, me hicieron llegar desde Yepoda, ya sabéis que soy embajadora de la marca, me hicieron llegar la nueva 3 mascarilla, que es novedad en la página web. Y eso, son estas 3 de aquí, ahí la podéis ver, elegid vuestro momento que más guste, el de rescate, el teamless y el recovery moments. Los podéis utilizar tanto de noche como de día, y vienen así presentadas estas mascarillas. Ya os digo que es novedad en su web, se abren así y mirad, vienen unas cuantas, yo ya he probado y os tengo que decir que son una maravilla y una pasada. Os voy a ir diciendo
cada color de mascarilla, los beneficios que tiene. Bueno, chicas, deciros que las mascarillas todos son de ingredientes altamente eficaces, tiene fácil aplicación y los resultados son instantáneos y tiene una piel más radiante en tan solo 15 minutos. El envase además es sostenible y biodegradable. La primera que enseño es la de Recovery Moment. Te da un aspecto general de la piel mejorada y le da una apariencia saludable y rejuvenecida. Es hidratante ya que la niacinamida y el pantenol devuelven la hidratación a la piel, previniendo la pérdida excesiva de moléculas de agua. Es calmante también, sobre todo pues el estrés del día a día, que afectan a la piel y le da como descanso. Y pues esto es gracias a la malva y a la caléndula. Y también es revitalizante, que, ya que tiene vitamina B y los antioxidantes de los extractos florales dan un extra de voz e luminosidad. Esto sería la primera, la rojita. La de Rescue Moment, la azul, tiene un efecto de foliación suave en la piel y te ayuda a regular la producción de sebo. Es iluminadora por los extractos de alga que combaten la hiperpigmentación y el daño causado por la radiación solar. También es purificante ya que elimina la capa superior de células muertas y ayuda a... Esta siguiente mascarilla es la de Tiveless Moment. Devuelve la elasticidad a la piel y combate los primeros signos del envejecimiento. Es hidratante ya gracias a la aloe vera y a los péptidos veganos. Hidratan la piel devolviéndole su apariencia saludable y rejuvenecida. También es antiedad y también es nutritiva gracias a los ingredientes. Regenera y nutre la piel en profundidad. Y pues retira, masajea la esencia sobrante en la cara y desecha la mascarilla con el resto del envase. Bueno, ya sabéis que yo tengo la rutina facial coreana completa. Me hago todos los pasos, la limpieza de doble higiene de jabón, el spray calmante. Yo me hago toda mi rutina, pero esto como un extra me parece que está genial. Y en 15 minutos la diferencia es total. Te la pones después de tu rutina, te pones 15 minutitos tu mascarilla y lo notas en la piel muchísimo. Y bueno, qué deciros, después de haber probado estas mascarillas, que son una pasada, me las mandaron estas navidades y eso, ya he probado varias, te dejan la piel perfecta. Yo tengo mi neceser con toda la gama, con todos los productos en el baño. Y pues eso, después de una buena limpieza, sobre todo por la noche, es cuando yo cojo mi momento de relax, pues me tumbo, me pongo mi mascarilla 15 minutos y te deja la piel. Era como el producto estrella que faltaba para hacer la combinación total de la limpieza y el tratamiento profundo de hidratación de la cara. Deciros que me han dado ahora, por el tema de la rebaja, un código de descuento del 40% en toda su página web. Es Elena con H, todo en mayúscula, Elena 40. Y pues eso, tendréis el 40% de descuento en toda la web. Deciros pues eso, que me la han activado ahora por la época de rebaja, y que si queréis probarla, estas mascarillas, como cualquiera de sus tratamientos, que son buenísimos, que lo sepáis, de la rutina coreana en dos pasos, que sepáis que lo tenéis todo en su web y que lo tenéis con descuento. Y ahora ya sí, me meto de lleno, me echo aquí mi chuletilla con todos los imprescindibles para mí, o tips buenísimos que tienes que saber ahora en esta rebaja. Punto número uno, ¿qué debes de hacer antes de decir me voy a ir de tienda, me voy a coger la tarjeta y me voy al centro comercial? Abre tu armario, ábrelo y haz limpieza. Sí, antes de, para que lleguen cosas nuevas, hay que quitar otras. No podemos acumular. Yo eso lo hago mucho y lo he aprendido ya hace tiempo, porque yo por mi trabajo recibo muchísimas prendas, recibo muchísimo calzado, y aunque todo me gusta, no me lo puedo quedar todo. Eso es así. Abrir el armario y hacer una limpieza, ver qué te falta, ver básico. Yo la rebaja lo utilizo para básico, pues ver qué tienes más estropeado, si una camisa ya, los básicos interiores, las camisetas, si ya están muy estropeaditas, si está el color ya desgastado, si le han salido bolitas. Desechar toda esa ropa que ves que no está en buenas condiciones, en buen estado, y sacarla del armario. Y así te sirve para, con una libretita, hacerte tu lista de lo que te hace falta. Ese sería el primer paso: abrir el armario, hacer limpieza y ver qué es lo que te falta, qué es lo que no te falta y qué es lo que estaba estropeado, que has sacado y que tienes que volver a reponer.
Lo mismo con la ropa que no nos sirve, que no nos queda. ¿Cuántas tenemos en el armario? El típico vaquero que dice, no, es que este me va a entrar. Es que este voy a hacer yo que me entre, ya sea para el verano, ya sea para... me va a entrar. Y nunca llega ese momento de que te entra el vaquero. Es más fácil que salga el vaquero, sácalo, saca el vaquero y cómprate uno de tu talla que sí te sirve, que te siente bien, que te quede bonito. No estemos amargados esperando a que no entre alguna vez ese vaquero que sabemos todos que no te va a entrar. ¿Por qué no? Desecha al vaquero, que la vida es muy corta. Quita el vaquero del armario y cómprate otro que te quede, que te siente de maravilla al cuerpo que tienes en este momento. Y pasa del vaquero estrecho, chico, achuchado, que lo tienes ahí en el armario ya meses esperando a que alguna vez te entre. Fuera. Eso es un error muy grande. Hay que desechar esa ropa y que entren cosas nuevas que te queden en el momento en el que te encuentras, que te queden bien, que te sienten bien al cuerpo y que te queden bonito. Y ya está, porque vamos a estar sufriendo porque quieres tener el cuerpo que tenías antes de tener dos niñas o tres y que quieras que te entre el vaquero. No, es más fácil desechar el vaquero y comprar uno nuevo. Eso es un tip gratuito que os estoy dando ahora mismo para época de rebaja y sin rebaja. Desecha el vaquero o el vestido apretado que sabes que no te va a volver a entrar porque te ha cambiado el cuerpo. Pues ya. Tips, recomendaciones para ahora, tema de rebaja. Si no te encanta lo que has visto en la tienda, no lo compres. ¿Por qué? Porque en la rebaja hay precios muy llamativos. Nos volvemos locas a veces. Compramos cosas que no nos hacen falta o que dice, oye, por el chollo, por la ganga, por la oferta, me lo llevo. No, si no te encanta, si no dices, buh, esto es que me gusta, es que me chifla, que lo quiero meter en el armario, no te lo lleves. No te lo lleves porque luego vienen los arrepentimientos y dices, la típica prenda que empieza a mover en el armario de aquí para allá y dices, es que lo compré, pero es que no veo el momento de ponérmelo, pero es que... No, solamente lo compraste porque era muy barato, porque era un chollazo y al final no te lo vas a poner nunca. No, si no te encanta en la tienda, si no te emociona y te chifla, no lo compres. Solamente porque tenga una rebaja muy buena. No. Esto nos pasa, por ejemplo, con la ropa de los eventos. Ay, es que está muy bien de precio, es que está súper rebajado. Es un vestidazo de lentejuelas que está súper rebajado, me lo llevo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Te va a poner las lentejuelas en agosto? No. ¿Tiene una boda cerca? No. Pues no lo compres, no te lo lleves, porque eso me ha pasado a mí, errores que me han pasado hace ya años. Pero es que está muy bien y para esto, para cualquier evento va genial, para cualquier evento vas genial y está tirado de precio, me lo llevo. No, error. ¿Por qué? Porque puede pasar un año, dos años, tres años y cuando llega el momento del evento, esa prenda que compraste es muy rebajada para cualquier evento, pues al final ya se ha pasado de moda, no te gusta, no te emociona, la llevas viendo tres años en el armario y con la chiquita colgada y al final que acaba en vintage. Sí. Porque no te la pones para el evento, busca al final otra cosa porque esa no. Cosas para eventos de que no tienes, que tú te imaginas que algún día vas a tener un evento de no la compres, no la compres. Error garrafal, no la compres. Porque al final es dinero tirado. Por muy económico que esté, no lo compres. Siguiente tip que os doy. Compra prendas de fondo de armario. O sea, yo, mi tip más importante que digo en las rebajas, yo bajo exclusivamente al centro o al centro comercial a comprar básicos de armario. Y ahora te dirás tú, ¿y qué son básicos de armario? ¿Qué es lo que debo comprar? Pues al final del vídeo te lo voy a decir. Te lo voy a decir. Voy a seguir con los tips y al final del vídeo te voy a decir prendas básicas de armario que sí o sí tienes que tener, prendas buenas, que te van a combinar todo con todo y que te van a salvar la vida. Va a abrir el armario y no va a decir nunca más, no tengo que ponerme porque todo combina con todo. Te lo voy a decir al final del vídeo. Prendas que yo tengo ya en mi lista, que en estas rebajas quiero mirar a ver si la encuentro e invertir. Luego, siguiente tip, haz dos listas con las cosas que quieres y con las cosas que necesitas. Sí, porque es lo que he dicho antes, cuando abrí el armario, hacéis limpieza o preparación para la rebaja, te das cuenta de que los sujetadores los tienes fatal, que es otra de las cosas que yo repongo muchísimo siempre
ropa interior en las rebajas, tanto las de verano como las de invierno, repongo para todo el año, tanto sujetadores como ropa interior en general. Pues si tú abres y ves que los sujetadores están muy mal, están ya muy usados, están muy desgastados, sácalo y lo apunta en tu lista de cosas que te hacen falta. Que los calcetines están muy estropeados, están muy feos, están muy... tíralos, sácalos y te lo apunta en la lista de cosas que te hacen falta. Lo mismo con las básicas, las de interior, los vaqueros, unos vaqueros que te has dado cuenta que están ya muy desgastados, que se te han quedado anchos de tanto ponértelo, de tantas lavadas se han desgastado el color, sácalo y lo pones en lista de cosas que te hacen falta. Y luego cosas que te hacen falta o que necesitas. Y luego cosas que tú quieres. Tendencia, en rebaja suelen poner muy rebajado las tendencias que hay muy marcadas ese año. Pues yo qué sé, por ejemplo, la falda de estas colegialas que se han estado llevando este año muchísimo, que es una tendencia muy marcada de este año, un pantalón campana, tendencias muy marcadas de este año. Pues eso son cosas que quieres, un capricho que te quieras dar. Lo pones en la lista de cosas que quieres. Entonces, tienes tus dos listas, cosas necesarias y cosas que quieres, que te quieres dar el capricho o que quieres. Tercer tip que te doy, o cuarto, ya no sé cuántos te he dado. Marcarte un presupuesto. Decir, pues en todas las rebajas empiezan el 9 de enero o el 7 de enero hasta el 7 de marzo, pues en esos dos meses me voy a gastar, entre los dos meses, voy a poner un ejemplo, 100 euros. Y me voy a ceñir a esos 100 euros. ¿Por qué? Pues porque no tengo más. Porque quiero llevar un control de los gastos, porque no me quiero pasar más de ese dinero, porque no quiero destinar más dinero a ropa, zapatos, etcétera, más que ese presupuesto. Márcate un presupuesto para no ir con la tarjeta y ir tirando. Otro tip que os doy, que saquéis el dinero que queréis gastar en efectivo. Porque con la tarjeta, tú haces así, pasas la tarjeta, y luego cuando te ves el extracto y ves lo que te has gastado en la rebaja, pues dices, me he pasado tres pueblos, no tenía que haber gastado tanto. Por eso, tener un presupuesto, y si lo podéis sacar en efectivo y ver en billete, en dinero, lo que tú estás pagando, lleva un control más consciente de lo que te estás gastando en cada prenda y no decir, no, está barato y me llevo un bolso así de grande porque está barato. Entonces es un tip que os doy, que hagáis un presupuesto y que lo llevéis en dinero en efectivo. Y que de ese presupuesto prioricéis en las cosas necesarias, cuando ya habéis hecho vuestra lista de lo que es necesario y lo que es capricho, lo que queréis y lo que necesitáis, pues al tener un presupuesto marcado, le dais prioridad y priorizáis en lo que de verdad necesitáis, en la camiseta que ya estaba muy estropeada, en el vaquero que estaba muy estropeado, que habéis tirado a la basura o que habéis donado o que habéis echado un contenedor de estos de ropa. Y gastáis el primer dinero que gastáis del presupuesto es en esas cosas necesarias. Y luego, si te sobra de ese presupuesto, pues ya te vas a la lista de los caprichos o de las cosas que quieres. O de la tendencia de este año, o invertir en algo que tú querías, pero que no es necesidad. Ese es mi consejo. Y luego, pues una cosa que todas sabemos es que en las primeras semanas de rebaja, estamos en la primera semana de rebaja, pues suele haber menos descuento, menos porcentaje de descuento en las prendas, pero hay más variedad de prendas, más colores y más tallas. Y conforme van pasando las semanas, pues te encuentras muchos más chollos, más rebajas, más chollos, pero es más difícil encontrar tu talla, encontrar el color que te gusta o encontrar el modelo exacto que querías. Y siempre pues llevar la mente abierta de decir, voy buscando esto, pero me puedo encontrar cualquier cosa, porque yo tengo tesoros guardados en el armario que me he encontrado de casualidad y me han costado a lo mejor 5 euros, 6 euros. A mí las segundas rebajas, tengo que deciros que son las que más me gustan. Las terceras ya está todo muy escogido y hay cuatro, como yo digo, disfraces allí puestos, colgados. Las primeras, pues todavía no tienen la rebaja que nos gusta. Pero la segunda está ahí, que todavía hay muchas cosas, pero la rebaja es grande. Entonces esas son las que más me gustan a mí. Y ahora ya dicho estos tips y estas recomendaciones para comprar en la rebaja,
Como ya os he dicho que una de las cosas que hay que comprar en la rebaja sí o sí o sí, o lo que a mí me gusta invertir en época de rebaja es en básicos de armario, os voy a decir para lo que para mí es básicos de armario. O lo que yo tengo en mi lista de lo que quiero de básicos de armario que quiero conseguir en esta rebaja. Y por ejemplo, un buen abrigo básico de corte clásico en camel. Yo lo quiero este año conseguir en camel, pero básico de armario sería tanto color negro como gris, como camel o blanco. Blanco sería el último color, pero crema clarito. Esos son los tonos de abrigo, un buen abrigo, invertir en un buen abrigo de fondo de armario en esos tonos. Yo tengo de todos los tonos, casi de todos, pero me falta un buen abrigo en tono camel. Tengo muchísimas ganas de tener un corte de abrigo básico en tono camel. Entonces lo tengo en mi lista de prioridades que quiero en esta rebaja intentar conseguir. Abrigo, americanas y blazer. Muy buena básico de armario para encontrar en rebaja. Una buena blazer, una buena americana o un buen abrigo. Eso es un básico de armario, un fondo de armario que te saca de muchísimo apuro, que combina con todo, que te arregla, que va bien vestida y que lo podemos conseguir bastante más económico en esta época de rebaja. Luego, como segundo básico de armario, un vaquero básico, que no tenga roto, que no tenga desgastado, que no sea, pues si ahora está en máxima tendencia la campana, una campana grande, no te compres el que está en máxima tendencia, un vaquero recto, un vaquero que no pase de moda y que no tenga, ya os digo, con muchos adornos, parafernalia, rotos. Un vaquero básico. Luego, otro fondo de armario sería unos pitillos en negro. Un buen pitillo en negro, un pantalón en pitillo negro que combine con todo, que te lo pongas con botas, que te lo pongas con estileto, que te lo pongas, pues eso, con una americana, con un... Eso te es fondo de armario que te salva cualquier look y que te salva cualquier cosa que tengas, cualquier evento. Entonces también es un básico para reponer en época de rebaja. Otro básico, blusa o camisetas de manga corta, camisetas de media manga, blancas, de color blanco. Es un básico, basiquísimo, que además se estropea, porque yo me las pongo hasta morir, me las pongo a diario. Debajo del jersey llevo una básica, pues eso, de interior en blanca. Me gusta reponer en rebajas tanto camisa como mangas cortas, como finitas de manga larga para debajo de los jerseys, para debajo de los cardigans, para debajo de las blazers. Me gusta reponer. Básica en blanca, es un básico de armario, un fondo de armario. En negro también sería, pero yo las blancas es que me gusta tanto el color blanco para vestir con unos vaqueros, con unos pantalones de colores, para un pantalón negro, me gusta muchísimo. Y para terminar, un básico de fondo de armario, estoy dando cuatro pinceladas porque eso podría dar para otro vídeo, pero otro básico de fondo de armario que me gustaría reponer en esta rebaja es tanto unas deportivas Converse, que a mí me sacan de todos los apuros porque me combina con absolutamente todo, como una buena bota en color negro o en color marrón, de que sea de piel, y un buen bolso. Yo en los bolsos invertiría y en los zapatos un poquito más, por eso también aprovechar la época de rebaja, pues zapatos que a lo mejor te pueden costar 85 porque son cómodos, porque son de piel, porque son mantequilla y que los puedes aguantar muchísimas horas y los puedes conseguir ahora por 50, 40 y tanto, que sigue siendo un precio elevado, pero su precio original son 100 y pico euros, 85, 90, y que ahora lo puedes conseguir por 40, 50 euros, que me parece que está muy bien. Pues invertir en un buen calzado, en una buena bota o en una buena... Yo en este caso de deportiva, esto es mucho al gusto de cada quien, pero yo las Converse me salvan de mucho outfit, pues también sería una buena inversión para esta rebaja 2023. Y ya está, chicas, que hasta aquí mis recomendaciones, mis tips, lo que yo tengo en mi lista de que quiero buscar esta rebaja. Y pues eso, prenda fondo de armario. Espero que os haya gustado este vídeo, que os sirva de ayuda y que compréis pues eso con cabeza,
que compréis mucho y que gastéis poco, que eso es el mejor tip de estas rebajas, que compréis mucho y que gastéis poquito y con cabeza. Y con estos tips espero que lo consigáis. En el siguiente vídeo pues tengo ganas de bajar a la rebaja, a lo mejor ya os hago un haul de qué es lo que yo he conseguido en esta rebaja. Así que nada, que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo, que os espero como cada jueves, que si no estás suscrita te invito a que lo hagas, que el botoncito que hay justo por aquí abajo y pones suscribirse, si activas la campanita YouTube te avisa cada vez que subo un nuevo vídeo, que a veces subo los domingos un vídeo extra, y que nos vemos muy prontito en el siguiente. Os quiero muchísimo, un besazo y ¡chao!